Esto es en las cercanías de uno de los ingresos a la ciudad de Concepción. Uno de los camiones, el que estamos observando, pertenece a la empresa de transportes La Sevillanita y el otro con carga cañera. Impactaron sobre la vieja traza de la ruta nacional número 38. El conductor de la empresa de transportes, identificado como Guillermo Heidemann, de 62 años, se salvó de milagro ya que por el fuerte impacto del choque, la cabina de su vehículo quedó destruida. Sin embargo, el hombre sufrió serias lesiones y tuvo que ser trasladado de urgencia hasta un hospital de esta capital. El otro involucrado es Marcelino Carabajal, quien conducía la rastra cañera. Según los primeros datos aportados, uno de los camiones salía de la estación de servicios que está ahí muy cerquita. Estamos observando ahí en el fondo, está la estación de servicios. Y el otro venía transitando por la ruta cuando ambos vehículos chocaron. Al parecer, según testigos, los semáforos del acceso norte de la ciudad no estaban funcionando en ese momento. Nosotros hicimos el relevamiento correspondiente. Lo que se puede decir por el momento, como es simple vista, se puede ver que son unas rastras cañeras, un camión de La Sevillanita que también se encuentra cargado. Acá en el sector norte de la travesía urbana de la ciudad de Concepción, un complejo semaforizado que no funciona al momento del hecho, no está funcionando. En circunstancias que uno de estos camiones trata de ingresar a la travesía, es colisionado por la rastra y dejándonos, como dije anteriormente, el saldo de una persona herida, el cual fue trasladado al hospital de esta ciudad, quien era el chofer de apellido Heidemann, Guillermo, 48 años de edad, oriundo de la ciudad de San Miguel de Tucumán. En tanto, el conductor del otro camión, es decir, de la rastra cañera, no sufrió ningún tipo de lesión. El camión de carga, al parecer, había estado acá, a tan solo metros de acá, ¿no? Bueno, yo no puedo todavía determinar desde dónde partió ese camión de La Sevillanita, pero sí es claro y evidente que intentó ingresar a la travesía urbana cuando se produce la colisión. Y tratamos de auxiliarlo hasta lo que pudimos con el encargado de la Refinor, hasta que llegó la policía y se hizo cargo. ¿Cómo anda? El camión de cargas estaba descargando acá a tan solo metros nada más. Sí, acá a 100 metros estaba descargando y bueno, una vez que descargó salió y bueno, quiso agarrar la ruta y bueno, no lo vio al camión cañero. Lamentablemente, como lo decías, el conductor del camión salió despedido, ¿no? Salió despedido y bueno, perdió mucha sangre y bueno, como le dije, se quejaba mucho por el tema de los golpes, quebradura que habrá tenido, porque prácticamente le desarmó la cabina.